Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. So, espero que venga activado, right? So, with energy and everything from the weekend. Algunos vienen así como del fin de semana más cansado a veces, right? But, well, so I hope that you enjoy your weekend. Espero que algo definitivamente haya logrado realizar. Sí, ahorita me están escribiendo. So, let's start. Let's see, faltan todavía que ingresen algunos compañeros, pero it's time, right? So, debemos de respetar el tiempo lo más que podamos al inicio y al final. So, welcome, 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 and I hope to you know that you enjoy your weekend, right? So, voy a empezar mencionando quizás algunos detalles en lo que se incorporan los demás compañeros. Creo que todos han estado como pendientes del grupo, right? So, desde el día viernes, sábado, creo yo que empezaron ellos a enviar los cuadritos que mandan, right, el porcentaje de cada uno de nosotros. Muchos ahí respondieron, ya lo completé, ya lo hice, aquí está, right? So, basically, this is the last week, right? So, last week, imagínense cómo pasa el tiempo. Hace poquito iniciamos, right, nos saludamos, nos conocimos y prácticamente estamos a la última semana, ¿verdad? De acá al jueves estamos finalizando nuestro primer módulo. Eso es bueno, definitivamente para ustedes es bueno porque va avanzando, va progresando pasito a pasito, usted va a llegar allá al siguiente módulo, ¿right? Eso es la idea. Entonces, eso, ¿verdad? Mencionar, ya lo sabemos, incluso ya nos los mandaron ahí al grupo de WhatsApp, ¿right? Que es la última semana, que ya no hay más. Entonces, la recomendación que yo le voy a dar y que le voy a aconsejar es que termine la plataforma. Yo sé que hay un par que ya la tienen al 100, ya terminaron la plataforma, qué bueno. Pero yo sé que hay varios que también han tratado de ir haciendo lo que le van pidiendo, right, que es lo correcto. Entonces, trate, yo le aconsejo que entre lunes y martes, o sea, ahora y mañana, trate de darle fin, ¿verdad? Trate de darle fin al 50% de la sección 5 que usted dejó pendiente de la semana pasada y el examen final. El examen final, el final quiz, es prácticamente un resumen de todo lo que usted ha visto en el módulo. Entonces, así como hizo el midterm, ¿verdad? El de mitad de módulo, este que es el final le va a llevar diferentes apartados ahí que usted debe de ir contestando. Así es que le recomiendo, quizás no debería de decirles esto, pero sorry. Pero igual lo hago para que usted sepa. Ustedes saben que estos programas funcionan por medio de INSAFOR, ¿verdad? Por medio de INSAFOR y están sujetos a aprobación, que ellos aprueben que fulanito pertenece al grupo, que el grupo va a empezar tal día, tal hora y eso, ¿verdad? O sea, depende de esos permisos. Entonces, el equipo de staff de inglés corporativo, ellos son los que se encargan de unir a las personas a un grupo, ver qué horario la persona pidió, hacer el grupo, ver cuántos van a ver y eso. Entonces, todo lo que es logística, todo lo que es administrativo, lo hacen ellos. A nosotros simplemente nos dice, este es su link de tal hora, este es su grupo, punto. Yo no sé con quién, yo no sé, cómo los unieron, si se conocen, no se conocen, o sea, no. ¿Por qué menciono esto? Porque ya a partir del día miércoles, staff de inglés corporativo van a comenzar a inscribirlos a ustedes en el nivel 2, ¿verdad? Y los primeros que van a inscribir son los que ya hayan completado la plataforma, o sea, ven que esta persona ya
tiene la plataforma completa, so pongámoslo ya en el siguiente módulo, ya está completo todo, ya envió su formulario, ya se inscribió, ya tenemos la información, veo que ya en su porcentaje de asistencia no ha faltado, o sea, es lógico que la persona va a llegar al 80% más y pum, ya lo toman como inscrito. ¿Qué pasa si usted llega allá por el día jueves y dice, bueno, hoy es jueves, voy a comenzar a ver si hago la plataforma? Ya los compañeros que terminaron desde ahora y mañana, ya les están mandando, tal día usted empieza su módulo 2. Y el que se queda de último, lo van a asignar a otro grupo hasta que termine la plataforma, ¿verdad? Entonces ellos como que lo hacen de manera anticipada, ¿verdad? Verificando quién ya terminó, quién ya va a terminar, quién va a lograr el porcentaje de conexión de la asistencia. Entonces, esa persona es la primera que van llenando. O sea, aquí vamos por cupo, por decir así. Y como no somos solo nosotros el principiante uno, sino que hay otro montón de principiantes uno, entonces van agarrando, este ya terminó, fulanito ya está, y pum, van armando principiante dos. Y el que se va quedando de último porque no termina la plataforma, pues obviamente su cupo se va a ir quedando de último. No sé si me doy a entender, o sea, la importancia de que termine usted a tiempo para que cuando asignen al otro módulo, usted sea uno de los primeros, pues, que tomen en cuenta. Si no, ya he tenido experiencia de los mismos participantes que me llaman, mire, fíjese que yo me atrasé en la plataforma y lo mandé tarde y todavía estoy esperando que me asignen cupo y no me han mandado nada. Entonces tienen que esperar que vuelva a salir otro para unir que unos 25 por lo menos para completarlo y empezar. Si no se reúne esa cantidad de personas, no se inicia. Entonces, como le digo, lo que yo le recomiendo es termine la plataforma. Ya el día jueves ya usted está prácticamente solo esperando. Ay, sorry. Ya está usted esperando como solo los últimos minutos que le va a dar la conexión y ya. Pero ya tiene listo todo. Entonces usted no se quiere quedar como de los últimos que le den un nuevo grupo. No sea de los últimos en terminar la plataforma. ¿Ok? Y ya, si usted se fija, no es nada pues lo que le hace falta. Solo es un poquito de la sección 5 y el examen final. Y ya no hay más. Entonces, eso lo menciono para que lo tome en cuenta. No vaya a quedarse usted ahí rezagado. Este día le voy a mencionar el porcentaje, ¿verdad? De asistencia que usted lleva hasta el día jueves. Y hay un parcito nada más, no son muchos, pero hay un parcito que prácticamente están obligados a no faltar esta semana. Porque si faltan, no van a llegar a la meta del 80%. Y hay varios que definitivamente van a llegar aún más del 80%, o sea, van a sobrepasar la meta. ¿Ok? So, no sé si estamos bien con esta información de la última semana. Estamos claros qué es lo que debemos de hacer. Nice. Yes, teacher. Okay, so let's see. Vamos a ver. Edwin Paul, tell us, Edwin Paul. So what is today's date, Edwin Paul? Good evening. Today's date is Monday, October 16, 2023. Okay, very nice. Perfect, Paul. Yeah, today is Monday, right? So it's kind of difficult Mondays, but it's Monday, right? It's Monday, October 16th, 2023. Okay. Nice. Let's see, Sarah Evelyn. Tell us how you feel, Sarah Evelyn. How are you today? I'm great.
Okay, perfect. Simple and correct. I'm great. Okay, good. Let's see. What about you, Abel Antonio? How are you? Good evening. I'm fine. I'm ready for educational week. Okay, perfect. Very good, Abel Antonio. So let's see, Linda Claudia, what about you? How are you? I am ready for the class, teacher. Perfect, okay. Todas las respuestas me gustan, okay. So, eso no se le olvide. Allá en los otros módulos que se vaya encontrando, no vaya a decir usted solo, I'm fine, aprendí que hay que decir otras formas de contestar esa pregunta, right? So, el I'm fine ya es como, ya raya, right? So, nice, okay. Ya usted tiene que decir fecha, cómo se encuentra, right? Cuando le pregunten, eso usted ya lo domina, okay? So, nice. Let's start. Voy a empezar pasando el attendance. ¿Qué? Siempre se me escapa el attendance. So, deje ver. Voy a apagar aquí un ratito y vamos a ver la lista de las 9 a las 10. 8, 9, 9, 10. Ok. So, veamos. Like always, please let me know, right? Let me know if you are here. Abel Antonio, ya lo vimos por ahí. Yes, I am ready nice. For the class. Perfect. Amilcar Ernesto. No está Amilcar. Then we have Carlos Christian. I'm here, teacher. Nice, Carlos Christian. Cecilia Concepción. Cecilia. No. Present, teacher. Okay, nice. Claudia Vanessa. Present. Nice, Claudia. Edwin Poole, ahí está. Esmeralda Esther. Esmeralda Esther, ¿no? Fernando Daniel. ¿No? Gladys Denise. ¿No? Dios mío. Jacqueline Elizabeth. It's me, teacher. Nice. Jonathan Josué. Nice. Jorge Eduardo. No está. José Isacar. I'm here, teacher. Nice. Catherine Xiomara. Present. Nice. Then we have Catherine Alejandra. I'm here, teacher. Nice. Lydia Magency. Present. Nice. Liliana Gabriela. It's me. Okay. Linda Claudia. It's me, teacher. Nice. Mario Antonio. Present. Loilla. Nice. Mario Jacob, ya no vino. Reina Margarita. I hear. Good evening. Nice. Saraí Belén, también, por ahí está. Present. Ya hasta le preguntamos. Nice. Tatiana Floribel. ¿No está Tatiana?
Verónica Marisol. No está Marisol. I am teacher. Okay, perfect. Wilfredo Ezequiel. Wilfredo. Good evening. Okay, good evening, nice. So, let me see. So we are going to validate. Hay un parcito ahí que creo que después van a ingresar, pero bueno. So al final vamos a validar el attendance. Tatiana Floribel está escribiendo aquí en el chat. Veamos. Ok, Tatiana, ya le vamos a agregar su attendance. Bien. Si quieren escuchar el porcentaje, supongo, right, de cuántos minutos lleva. ¿O no? Ya sabe. Yes, teacher. Yes, yes. Recuerde que de esto depende, right? El pase suyo. Que llegue al porcentaje que debe de. Right? So, si usted hace como la matemática, usted hace la cuenta, o sea, del 100% del módulo, las 16 sesiones están divididas en 4 semanas. Quiere decir que cada semana usted puede lograr un 25% de la asistencia, ¿verdad? 100 entre 4, 25, right? So, entonces, esta última semana que empieza ahora hasta el día jueves, lo más que usted puede sumar son 25 puntos, right? Entonces, usted, del número que yo le voy a mencionar, ahí usted haga la matemática. Si no falta ninguno de los 4 días, incluido este, pues usted va a llegar a un, ¿qué? 25% en la semana. Muchos hasta se van a pasar, ¿verdad? Del 80, pero eso es lo ideal, o sea, no es que va a ir usted raspado, ¿verdad? Sino que usted, la idea es que llegue perfecto. Bien, si usted no ha faltado, oiga, si usted no ha faltado ningún día de las, ¿qué? 15 sesiones que llevamos, perdón, no son 15, son 12. Ok, so si usted no ha faltado a ninguna de las 12 sesiones, usted debería de tener un 75% de conectividad. Quiere decir que muchos de ustedes con la conexión de ahora llegan al 80%. Y lo que haga el día miércoles y el día jueves ya es adicional, ya es extra. Ok, así que varios, como le digo, ya hasta se van a pasar. Bien, acuérdese, el promedio ahorita es 75. Usted tiene menos es porque ha faltado uno o qué sé yo, varios días. Veamos. Abel Antonio, 59.38. Carlos Cristian, 68.33. Cecilia Concepción, 66.15. Claudia Vanessa, 68.13. Edwin Paul, 74.90. Esmeralda Esther, 25%. Híjole. Fernando Denia, 21.46. Gladys Denise, 50%. Jacqueline Elizabeth, 72.71. Jonathan Josué, 65. Jorge Eduardo, 37.50. José Isaacar, 61.98. Catherine Xiomara, 55.83. Catherine Alejandra, la felicito, 75%. Ella no ha faltado ningún día, ningún minuto, ningún segundo. Tiene la nota perfecta. Lidia Magensi, 68.75. Liliana Gabriela, 74.90. Linda Claudia, 74.69. Mario Antonio, 68.13. Rina Margarita, 67.08. Saraí Belén, 46.98.
Tatiana Floribel, 6240. Verónica Marisol, 6188. Y Wilfredo Ezequías, 7229. So, ese es el porcentaje que usted tiene de minutos conectados. Recuérdese que eso se basa en los minutos que yo permanezco en la sesión. So, Isaacar, go ahead if you have a question. Excuse me, teacher, me había levantado un ratito, no escuché cuánto es mi porcentaje. Ok, ahorita, deje ver, Isaacar. ¿Dónde está? Usted tiene 61.98, prácticamente un 62%. Entonces usted puede hacer la matemática, ya vio cuánto usted tiene. Haga la cuenta cuánto le falta para llegar al 80, ¿verdad? Y tomando en cuenta que en la semana usted puede lograr 25% si usted permanece la hora completita los últimos 4 días que faltan, ¿ok? Entonces ahí llega usted la matemática. No sé si habrá alguna duda, pregunta con el porcentaje. No. Ok, perfect. So, remember, that is rules, right? Eso ya se había mencionado, la importancia de permanecer conectado la hora completita a su sesión. Mario, Antonio, go ahead. Yo tengo una consulta, teacher. Ese porcentaje, sí, que nos está dando es hasta el momento, ¿verdad? Digamos, el que hacemos ahora ya se refleja el día de mañana, ¿es correcto? Correcto, correcto, sí, Antonio, perdón. So, ahorita, esto es hasta el jueves, right? Lo que usted, tiempo que usted hizo, hasta el jueves, que fue el último día de clase. Ya lo de ahora, la clase de hoy, la vamos a mirar sumada mañana. Ok, so, no more questions, ¿estamos bien? Ok. So let me share the screen right here. Bien, creo que ya logra mirar la pantalla. So, let's see. We are going to see today something different, okay, new, but easy, okay? So, possessives, okay? Possessives. This one's like in Spanish, right? We say posesivos. ¿Qué es un posesivo? Es una palabra que indica pertenencia, right? Como cuando usted dice, este es mi cuaderno, este es mi lápiz, este es el cuaderno de ella, este es la ¿qué? Mochila de él o ellos, ¿ok? Esta es la casa de ellos, esta es la silla de nosotros, ¿right? Así decimos en español, esto es mío, esto es tuyo, esto es de él, esto es de ella, o el nombre de la persona, ¿right? So, the same story like we have it in English, I'm sorry, we have it in Spanish, we do have it in English, right? So in inglés, we have possessives, okay? Los posesivos. So possessives. There are more, okay? Ahorita el manual nada más nos pone estos dos, los possessive adjectives y los possessive pronouns. Pero hay más, que eso lo va a ver usted más adelante. En módulos futuros, usted va a ver los possessives que hay, es una tablita por ahí de varias opciones, pero en este caso solo nos están poniendo los possessive adjectives y los possessive pronouns, ok, so ya dijimos, estos son los que me van a denotar pertenencia, verdad, que yo digo esta es mi casa, este es mi ¿qué? Amigo, ok, so nice, let's see.
y alguien me va a decir, mire, ¿y cuál pongo? Pues el possessive adjective o el possessive pronoun. Es que yo lo veo igual. No sé cuál pongo, el que más me gusta, el que yo quiera. No, hay una regla, ¿ok? Hay una lógica o un cuidado que usted debe de tener al momento de seleccionar, ya sea un possessive adjective o un possessive pronoun, ¿ok? So, listen. Very simple. This will depend on the position of the word, ¿ok? Esto va a depender, alguien me va a decir, mire, es que yo me confundo, yo lo pongo el pronombre en lugar del adjetivo y el adjetivo en el lugar del pronombre, right? So, alguien me preguntó, ¿y cómo yo voy a saber? Pues, ¿cuál es el que yo voy a usar? Fácil. Todo va a depender en la posición en la que yo esté ubicando el posesivo, ¿ok? For example, as a possessive adjective, ¿usted se acuerda que es un adjetivo? Ya por tercer grado le tuvieron que haber enseñado, ¿right? Que es un adjetivo. Y en español se dice que el adjetivo es la palabra que describe al nombre, ¿verdad? No, llámese nombre, objeto, lugar, persona, cosa, etcétera. Pero estas palabras van a describir al sujeto, right? So that is an adjective. Ese es un adjetivo, okay? So now, the possessive adjectives en inglés, el adjetivo siempre va antes del nombre. En español es al revés. Usted dice el carro negro, la mesa blanca. Así dice usted en español, ¿verdad? ¿Qué? El niño bonito. ¿Ok? Y no es que esté mal, eso está bien, pero en español. En inglés es al revés. En inglés yo no puedo decir the car black. No, yo digo al revés, the black car, the pretty boy, the handsome man, right? So, el adjetivo en inglés va antes del nombre o del pronombre o de la cosa, ¿ok? De lo que yo estoy hablando, ¿ok? So, repito, el possessive adjective es un adjetivo, el adjetivo es lo que me describe de la cosa, persona, animal, objeto, lugar, de lo que yo estoy hablando. ¿Ok? So, entonces en inglés los adjetivos van antes. En español no, en español van después. Pero en inglés es al revés, van antes. ¿Ok? So, in this case, ve aquí el ejemplo. Mire, these are my socks. ¿De qué estamos hablando en la oración? De calcetines. ¿Ok? Entonces yo digo, these are my socks. ¿Ok? My. Y mire, ¿por qué no ocupo este my? Si casi se parecen. No son iguales, right? Este es uno y este es otro. ¿Por qué? Porque este es el possessive pronoun, el pronombre. En inglés el pronombre va al final de la oración. El adjetivo, dijimos, va antes del pronombre. ¿Ok? El adjetivo va antes de lo que yo estoy hablando, va a ir antes como adjetivo. Pero en el pronombre va al final. Mire, these socks are mine. ¿Ok? Aquí estaba diciendo, estos son mis calcetines. Y aquí, estos calcetines son míos. Mire, se parece mucho la traducción o el significado, pero no es lo mismo. ¿Ok? So, repito una vez más. Los possessives son varios, pero ahorita solo estamos viendo possessive adjectives y possessive pronouns. De los demás, no se preocupe que lo va a ver más adelante. ¿Ok? ¿Cómo yo identifico? Mire, ¿cuál pongo? Pues este o este. ¿Cuál uso? ¿Pongo here o pongo hers? ¿Pongo his o en este caso es el mismo? Right? ¿Pongo or o ors? ¿Cuál uso? Adivino, el que más me guste. No, usted va a ver la oración, usted va a mirar la oración cómo está formada. Y si usted mira que el objeto, cosa, animal, lugar, persona de lo que se está hablando va al final de la oración, usted lo va a usar como possessive adjective, lo va a poner
antes, como el ejemplo, these are our socks, ¿ok? So, ¿de qué estoy hablando? Socks en inglés, esto es lo que va de último, lo que yo le antepongo son los adjetivos. Y caso contrario de los possessive pronouns, ¿ok? Los posesivos pronombres, ¿ok? Aquí el pronombre siempre va a ir al final de la oración, allá antes del punto, ¿verdad? Allá el punto final de la oración. So, esos son pronouns. Mire, these socks are his. These socks are ours. ¿Ok? So, el pronombre lo voy a poner al final. Prácticamente la oración inicia como sujeto, verbo, complemento. En este caso, seríamos como un complemento usando los possessive pronouns. ¿Ok? So, no sé si más o menos captamos la idea. No es que yo voy a poner el que yo quiera o el que a mí me guste. Yo voy a observar la oración, el contexto, para saber si lo voy a ocupar como posesivo adjetivo o como posesivo pronombre. Acuérdese que el adjetivo va antes del objeto, nombre, persona. Y el possessive pronouns va al final de la oración. ¿Ok? So, let's see if we have we get the idea. Vamos a hacer el ejercicio A. It says, complete the conversation with the correct words in parentheses, then practice with a partner. So, voy a dejar de compartir y voy a crear los pequeños grupos, unos tres grupos nada más. Aquí está. Tres equipos nada más quedan de 6 y de 7. So, ¿qué vamos a hacer? Completar ese ejercicio. Se lo voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp. Deje mirar a dónde está el grupo. Segundo, 9 y 10. Va. Ahí lo mando por si alguien no tiene el manual. Ok. So, ya lo había mandado alguien por ahí. So, como le digo, vea usted, analice la oración. Vea, entienda en la oración. Mire, usted tiene que identificar la oración con la estructura. Sujeto, verbo, complemento. Yo veo un punto aparte, un punto en final. Esa ya es otra oración. Después del punto ya viene otra oración. ¿Ok? So, ¿está claro qué es lo que vamos a hacer en este momento en las pequeñas salitas que vamos a crear? ¿Sí? Bien, trabajemos ahí en equipo.
Hello, 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 hello. Can you hear me? Bien, so creo que el último grupo donde estaba, así que ya había finalizado los demás. No sé, creo que había un grupito ahí que se quedó, que sí, que no, que aquí, que allá, ¿verdad? Que no lleva que poner, no, que este, que el otro. Vamos a mirar, vamos a ver cómo nos queda. So, vamos a revisar, recuerde, todos son posesivos, todos los que hemos visto mencionan, esto es mío, esto es tuyo, esto es de nosotros, esto es de él, esto es de ellos, right? So, todos son possessives, ok? So, la diferencia acá es de saber ubicar cuál es possessive adjective y cuál es possessive pronoun, que ahí va a depender de la posición donde yo lo tengo que colocar en la oración, ok? Si lo quiero que me funcione el posesivo como un adjetivo, tiene que ir antes del nombre, cosa, animal, persona, objeto, lugar de lo que yo estoy hablando. Si quiero que me funcione como un possessive adjective, tiene que ir al final de la oración. Al final de la oración. Le pongo el adjetivo, pum, punto, y empieza otra oración o qué sé yo, right? Al final. So, veamos cómo nos quedó. Let's see. Vamos a buscar aquí destacar. No quiero flecha, permítame que. Bien. So, let's see. Cecilia Concepción, number one, letter eight. Y Rina Margarita, you are letter B. So, go ahead. Is this Jennifer's hat? No, it's not her. It's mine. It's mine. This one, right? Perfect. Let's see. Veronica Marisol, number two, letter eight. Jacqueline Elizabeth, letter B. Sería el 2A. Yeah, you are, yeah, you are 8. Entonces sería, are they yours? Y your gloves. Y B, no they're not mine. Well, letter B, it's Jacqueline Elizabeth. Okay. No, they are not my gloves. Let's Sally. Maybe they're her gloves. Okay, so let's see. Are these your gloves? So it's una question, right? Are these your gloves? Está funcionando como adjetivo. No, they are not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they are her gloves. Okay, nice. Let's see, Liliana Gabriela, number three, letter eight. Abel Antonio, letter B. Whose t-shirt are these? Are they Julius and Pat? No, they are not. There's t-shirt, but these hat and tears and these hat are yours. Okay, veamos. Who's? This is a WH question, right?
Whose t-shirts are these? Oh, they are Julie's and Pat. No, they are not their t-shirts because these socks are theirs, right? Está aquí al final, mire, because, but these socks are theirs. And these shorts are yours. Okay, y estos shorts son tuyos, right? Ustedes. Let's see, the next one, Katherine Alejandra. Let's see, thank you. You are number four, letter eight. And Lydia Magenzi, letter B, please. Hey, this is her not our clothes. Your rim oars are over there. Okay. So, A, they are not or clothes, right? Como una, no le está preguntando, sino que es como una exclamation, right? Ella está, no es nuestra ropa. Viene, él le responde, you're right. Okay. Or are over there. So nuestra está por allá, nuestra ropa, right? So nuestra, it's over there. So, nice. Let's see. Quizá tendríamos que practicar un poquito más, ¿verdad? Practicar un poquito más, pero con que usted se acuerde que existen los... sí, que existen los possessives, right? Y que hay diferentes tipos de posesivos como adjetivo y como pronombre, ya eso ya es ganancia, con que se pueda un parcito. Ok, let's see the last. We have like less than 10 minutes. Ok, so let's see. I don't know if you studied the vocabulary about clothes. Ahí se les mandó para que practicara cómo se dice camisa, falda, blusa, etcétera, etcétera, right? So let's see. Now we are going to describe, okay? So let's start with bow. Veamos, Linda Claudia. So what is bow wearing? La pregunta, what is bow or what is he wearing? ¿Qué está usando? ¿Qué está llevando puesto de vestuario? Bow. I am wearing a dress. I am or he? He is wearing. He is wearing. Bow, okay. ¿Qué es lo que está usando acá en la pantalla? Bow. Green pants and white t-shirt. And black shoes, we can say, right? So black shoes. So remember, esto del vocabulario, usted tiene que aprenderlo de una o de otra manera, right? So aprender el vocabulary y en español es al revés, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Yo digo el perro bravo, bravo es el adjetivo del perro. En este caso, los colores son adjetivos. Entonces yo tengo que decir primero el color y luego voy a decir la prenda, right? So like the green shirt, the blue type, okay? Ahora, si yo digo, his computer is not working, ahí sí, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero en este momento nos vamos a quedar con este, ¿ok? La description de decir el color nada más antes de la prenda de vestir. So, veamos. Next. Mario, Antonio, ya vino Mario Antonio. So, please tell us what is Elizabeth wearing. So, describa qué anda usando Elizabeth. Well,
She's wearing a scarf, red scarf. And green skirt and brown shoes. Mm-hmm. How do you say these ones, Amar? ¿Cómo dijimos que eran estos zapatos? High heels. Ah, okay, good. So, estamos viendo, se puso a revisar el vocabulario, right? High heels, okay? She's wearing like gray, yo no sé qué color los mira usted, gray high heels, right? Gray high heels, okay? Nice. So, siempre, usted puede empezar desde el inicio, right? Like, okay, Elizabeth is wearing a red scarf, green sweater, and also a dark green scarf. Also, she is wearing gray high heels, right? She's wearing like big earrings. Y empieza usted a decir hasta lo que anda de accesorios, right? So, let's see the next one. Quiero ver a quién no le hemos preguntado. Creo que a todos le hemos preguntado, pero... Vamos en la segunda vuelta. So, Edwin Poole, so tell us, what is Diane or Dame wearing? ¿Qué la lady de acá? Diane. Are you seeing a t-shirt yellow? Oh. Yellow t-shirt. Mm-hmm. There you go, a yellow t-shirt. Mm-hmm. Beige short. Mm-hmm. Las zapatillas que se me han olvidado. So that would be like sneakers. Uh-huh. Digamos que sneakers, right? She's also wearing like white socks, right? She's wearing earrings and bracelet and also a bell. So, ahí no sé, como un cincho, right? Bell. So, nice. And the last one, vamos a ver. Ya no sé a quién no le hemos preguntado. Verónica Marisol, no sé, yo creo que ya le preguntamos, pero mi modo. Verónica Marisol, second round. What about Peter? What is he wearing? Marisol. Is Peter color shirt and yellow? Y quiero ver. Shirt is yellow y jeans blue. Blue jeans. Ok, so remember, los colores van antes del pronombre de lo que yo estoy describiendo, right? So, Peter, he is wearing or he is wearing a yellow t-shirt, like blue jeans, black shoes, a belt, and that's it, right? So, nos vamos a quedar hasta aquí. Mire que el tiempo pasa súper rápido. Necesito que antes de que se vaya me confirme si ha entrado. Deje ver quién. Vieron un parcito que no contestaron al inicio. Bien, Amílcar Ernesto, Esmeralda Esther, Fernando Daniel, Gladys Denise. No están. Jorge Eduardo. Y ¿quién es este? Mario Jacob, que ya no vino. So, ahí estamos. Entonces, nadie de los que mencioné ha ingresado. Bien. So, listen.
repito lo que dije al inicio, right? Trate usted la manera de terminar su plataforma entre ahora y mañana. Wilfredo, Ezequiel, Wilfredo, no le preguntamos ahora, Wilfred. Diga. Es que hace que a las 9:51 se tuve un corte de conexión y dos minutos después me incorporé. Hace mucho, hace como unos seis minutos. El tiempo que cuenta es el que estuve antes del corte. ¿Este ya no? ¿O se inicia se suma? Buena pregunta, Wilfredo. No se preocupe, se suma. El tiempo que usted estuvo antes que le fallara la electricidad se une con el tiempo que tiene ahorita de estar conectado nuevamente. O sea que no va a perder lo más por lo menos o lo menos por más. No, aquí se suma. Se le suma. Solo se le va a descontar de los 60 los minutos que usted se salió por lo que tardó, que no sé, que regresara la electricidad, qué sé yo. Pero no se le quita uno de los dos, sino que se suma. Bien, so time is over. Por favor, trabaje en la plataforma, no espere llegar allá al último día abatido usted que no ha terminado. Mejor vaya haciéndolo despacio. Y I hope to see you tomorrow, okay? Tomorrow we have classes, normal schedule, right? Normally link everything the same. So thank you so much for your time. Good night and see you tomorrow. Good night. Teacher, una pregunta. Go ahead, Catherine. Este, en dado caso, fíjese que yo mañana también tengo clases por la mañana. Si lo puedo terminar de la tarde hasta la noche, me cuenta, aunque no termine. Claro que sí, Catherine. Sí, claro, le va a funcionar si lo hace antes. O sea, la idea es que lo haga antes del jueves a la medianoche. Ambas. Ah, pues sí, muchas gracias. Okay, Catherine, no problem. So, bye-bye. Bye.